también se mantiene vertical, no me inclino. El sacro vertical, no saco la cola. Ahora, las palmas se encuentran y sigo de este modo. La altura del Zhong Guan, del 12 de Renmai, el gran vaso de cuero por el frente, la altura del plexo solar, de lo que se llama Palacio Kung Yuan, en términos de Qigong, ahí las manos giran y se van para adelante. Voy a inhalar, exhalar. También ven que el cuerpo baja, pero se mantiene vertical, baja y sube, no se traban las rodillas, pero llegan ahí a extenderse y se flexionan nuevamente. Y acá es donde vamos a jugar con esa visualización de sentir que desde el coxis sube por la columna hasta la coronilla, una esferita de luz, desciende por la frente, cuello, pecho, abdomen, llega perineo, vuelve a subir por la columna y así, con el movimiento de las manos, vamos guiando esa esferita de luz, esa corriente eléctrica, ese flujo de chi. Lo imaginamos por ahora hasta que en algún momento lo vamos a percibir, porque el circuito existe, lo estamos despabilando un poco, ¿eh? Lo estamos haciendo más perceptible. Incrementamos la circulación de chi y a su vez afinamos la sensibilidad para percibirlo. Inhalo. Bien, ahora el viento mece las hojas del sauce. Inhalo, exhalo. En un lado, miro al otro. Ojo a las rodillas. Esta que no se vaya a perder nunca. Nunca esto. Siempre sobre el pie cae. ¿Sí? Y atrás lo mismo. Cuando voy atrás, que la rodilla no se vaya para adentro, que caiga arriba del pie. Por eso el pie está de 45, no a 90, sino es imposible que no se caiga para adentro. Porque me puedo lesionar, ¿eh? Entonces, inhalo, exhalo. El aire entra y sale por nariz, respiración abdominal, y siento como se compromete toda la faja de chi, toda la imagen, el gran vaso de la cintura, ¿verdad? Se estimula y va desarrollando, incrementando, fortaleciendo el chi guardián, el wei chi, el chi externo, en el que conforma ese campo de chi personal, esa burbuja de luz que nos envuelve y nos protege de las noxias externas. Ah. Inhalo. Exhalo. Cambio. Inhalo. Exhalo. Los brazos relajados, como si estuviera dentro del agua, o como si fueran realmente ramas flexibles y hojas de un sauce. La mano es el mudra, está conformando el mudra de hoja de sauce. Que es los dedos juntos, no trabados, pero no abiertos, ¿eh? Inhalo. Exhalo. Con esta rotación estoy trabajando todas las vértebras, toda la columna, todos los puntos Yu que corren a los lados de la columna, que es un reflejo de todos los órganos, y el Daimai. ¿Eh? El cinturón de Jade. Inhalo. Exhalo. Bien, y ahora inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. ¿Vale? Apoyado en la puntita del pie, todo el peso en la pierna atrás, no tiran el peso adelante, el peso en la de atrás, esta vacía, apoyadita, la llenamos de chi. Exhalo. Sale el chi que ya procesé, que mi organismo ya procesó, y absorbo chi nuevo. ¿Vale? Voy nutriendo, energizando, renovando los tejidos de toda la pierna. Exhalo. ¿Vale? Buscando una aguja en el fondo del mar, se llama este ejercicio.
bien sentados en la pierna de atrás, la de delante vacía. Uno más. Bien. Y ahora, a ver, el pescador arroja las redes al mar. Y acá es lo que les decía, rotamos. En este caso vamos a rotar las manos. Entonces inhalo en una dirección, cambio las manos y levantar el otro, exhalo en la otra dirección. Las palmas hacia el frente, acá roto y la palma esta se va lejos. Y ahí, estoy haciendo un lindo trabajo de columna. Puedo mirar atrás, entonces también giro las cervicales. Inhalo en un sentido, exhalo en el otro. Y ahí solo rotación en este caso. La columna, ¿verdad? Por supuesto, comandada desde el tantien, no desde los hombros, ¿eh? Desde el tantien. Muy bien. Y ahora vamos a hacer, les muestro el trabajo que vamos a hacer. Ahí ya lo hemos visto, pero ahora lo vamos a desmenuzar para entenderlo bien. ¿Sí? Lo hemos visto, pero vamos a repasarlo. El inmortal señala el camino, ¿eh? Nada menos. ¿Sí? Las manos van a ser este mundo, mano espada se llama. El pulgar retiene el anular y meñique, quedan índice y mayor extendidos. Formamos el mudra, lo desarmamos, formamos el mudra, lo desarmamos, formamos el mudra, lo desarmamos. Es más simple que el otro día veíamos, ¿no? Que lo comparaba con el del arquero, donde son dos mudras diferentes y entonces complica más, ¿verdad? Hay que ir cambiándolos. Si uno no está atento, se le mezcla cuál es cuál, ¿verdad? Bien, acá las dos manos tienen el mismo mudra, eso lo simplifico. Ahí desarmo y después otra vez los mudra. ¿Sí? ¿Cómo se acuerdan cuando hacíamos las astas del ciervo? Bueno, algo parecido, ¿verdad? Que después se desarmaba y aparecían todos del otro lado. Y los pies se cruzan por detrás. Miro en la dirección del talón del pie cruzado, o sea, del pie que cruza por atrás, queda el talón en esa dirección miro y en esa dirección señalo. ¿Eh? Y al otro lado. En YouTube hay mucha gente haciendo todas las rutinas de chikuna, ahora se ve. Y hay un maestro español que lo hace muy lindo todo lo demás, pero acá va a ir por un lado y señala para el otro. ¿Eh? No, es ahí. Voy ahí y miro y señalo para eso. Y los brazos hacen este movimiento. Le pueden hacer al principio, pueden hacerlo así, es más fácil todo pendular. Y después uno ve que los maestros hacen ahí, ping. Y incluso está el mismo creador de esta serie, el Lin Hou Shen, en un video. Bueno, entonces ahí uno no tiene duda de cómo debe ser porque lo inventó, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de espalda que es más fácil. Comenzamos. Subo. Y acá. Sí, vamos a hacerlo por abajo al principio, así es más fácil seguir el movimiento. Todavía no se preocupan por el mudra, vamos a seguir. Ahí las manos como si se llevaran la pierna. La llevo. Las manos se llevan la pierna. Entonces, hago un giro completo y señalo. Hago un giro completo y señalo. Y acá vamos a ver si nos acordamos de hacer el mudra. Hago el mudra, suelto. Hago el mudra y lo desarmo. Hago el mudra y lo desarmo. Vamos a inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar.
Y acá pueden bajar poquito, ¿eh? Pueden bajar más si quieren trabajar más las piernas, pero si lo hacen así está perfecto, ahí está perfecto. Es importante acá la coordinación, la respiración, todo este movimiento que hacemos abriendo el plexo cardiorrespiratorio mientras inhalamos, ¿eh? Y coordinar, trabaja la lateralidad también, ¿verdad? Mucho. Uno más. Bien. ¿Sí? Perfecto. Y después de todo este trabajo de coordinación, viene uno muy sencillo, el 7, que es este. Ahí, manos en la cintura y vamos a inhalar, exhalar, mientras pateamos con el talón, inhalar y exhalar. Inhalo, exhalo, acá la pierna ahí tensa, en la punta para atrás, el talón para adelante, y relajo todo, inhalo y exhalo. Sin búsqueda, simplemente pateo, pero en cámara lenta. Siempre el aire sale por nariz, siempre respiración abdominal. Abdominal directa o budista, que es la que estamos trabajando. Y ahora viene otro que trabaja mucho las piernas, es precioso, ¿eh? Este, ahí se acabó la poesía, este, es el niño de la punta de pies. Ahí, el que viene, entonces recuperamos la poesía, y se llama La grulla blanca venera la luna, honra la luna. Vamos a hacer esto, con las manos vamos a traer el seno al cuerpo, vamos a traer el espíritu de regreso a su hogar, que es el corazón, ¿no? Y es una forma de centrarnos, de volver al centro, de estar aquí ahora, de habitar con mente y cuerpo en el mismo espacio al mismo tiempo. Estar todos aquí, no el cuerpo acá y la mente dando vueltas. Y como la mente guía el chi y una mente dispersa, dispersa la energía del cuerpo. Cuando la mente regresa a su hogar, nos serenamos, nos calmamos y el chi entra a borbotones porque va ahí donde está nuestra concentración mental. ¿Correcto? Entonces, muchas rutinas empiezan así, que es traernos a nosotros mismos a este aquí ahora, ¿no? Y entonces me calmo, me centro, no estoy tironeado, sino que estoy aquí en mi centro. Eso ya no está en calma, está sereno, se establece la mente de agua. Entonces nos traemos a nosotros mismos aquí. Y con las piernas hacemos lo mismo que en el inmortal señal del camino, esto. Pero ahora podemos bajar un poco más. El que quiere, tiene problemas, dificultades de rodillas, lo saca y está perfecto. El que puede, los pies se cerquitan, el otro y la rodilla se mete, y es el paso del dragón, señalmente. Ahí, ¿ven? Entonces, cruzo el pie por atrás y bajo. Sin llegar a tocar con la otra rodilla, no toco el piso, pero bajo. Es un muy lindo trabajo para la pierna, abre la zona lumbar, ¿eh? Abre la columna, es muy completo. Si lo puedo hacer así, genial. Si no, hasta donde pueda. O puedo hacer tres y tres así, y después hacerlo más suavecito. Lo voy regulando, cada uno lo va regulando. Entonces, todo junto es así. Todo junto es de esta manera. Ahí y acá. Ahí y acá. Ahí estoy bien centrado. ¿Sí? Inhalo. Exhalo. Inhalo. Al inhalar siento que el cielo me atrae, no me estoy peleando con la fuerza de gravedad. Algo me tira hacia arriba. Inhalo, exhalo. Una vez más para cada lado.
es el dragón dorado, muestra las garras. Inhalo, no levanto los codos, no levanto los hombros. Como si me estuviera sacando la ropa. Ahí, inhalo, los puños están cerrados pero no tensos. Exhalo. Y el nombre es el dragón dorado muestra las garras, pero no hay tensión. La mano va hacia adelante. Vamos. Inhalo. Siento bien como se libera toda presión que haya acá en el pecho, se abre. Todo lo que pesa en la espalda, todo lo que oprime el pecho, se abre, se libera. Estoy muy liviano arriba, estoy hundido en la tierra, presencia de Tantien y las piernas, arriba transparentes, livianos, la mente en calma. Así vamos a hacer el ejercicio 18 para cerrar. Y vamos a inhalar. Exhalar. Vamos con un reloj de arena, vaciarnos arriba y hundirnos en la tierra con mucho plomo de Tantien hacia abajo. De hipertensión, las manos van a subir con la palma hacia abajo y van a descender con la palma hacia abajo cerca del cuerpo. Entonces el énfasis está puesto en este descenso. Acá, muy lejos del cuerpo, sin atención a las manos, y acá sí, me concentro en sentir que todo desciende hacia la tierra. Si no hay hipertensión, mantenemos simplemente ahí, subo con las al cielo y desciendo por el frente con las hacia abajo. Vamos a hacer tres más. Somos relajados todo el tiempo. Sentimos el Tantien bien lleno. Damos toda la energía en Tantien. Y ahora traemos pie izquierdo junto al derecho. Volcamos una columna de luz del cielo que inunda el canal central. Llena tu cuerpo con energía luminosa y guardamos todo el tanto. Inhalo y exhalo. Y me quedo. Muy bien. Tante grazie.